Patricia es una niña de 10 años. Ella tiene pocos amigos y muchos, muchos secretos. A ella le gustan muchas cosas y otras no le gustan. Pato es su vecino. Él tiene 8 años y le dicen Pato de cariño porque se llama Patricio. Es que a veces a los que se llaman Patricio les dicen Pato. Patricia vio a Pato aprender a caminar. Pato ha visto a Patricia llorar en la puerta de su casa. Ellos son muy buenos amigos, hasta van a la misma escuela. La mamá de Patricia los lleva y el papá de Pato los recoge. Por las tardes juegan y platican. Platican de cosas importantes y de cosas que no son importantes. Tienen ideas que comparten y otras que no. Pero en lo que están muy de acuerdo es que a ninguno de los dos les gusta bañarse. Y cada que llega la hora del baño, ellos dicen, ¡ay, qué terror! Y el jabón no se llevan conmigo. Yo prefiero andar todo bien mugroso, aunque huela como chivo. ¿Para qué me baño si me voy a volver a ensuciar? Hay que ahorrar agua, me voy a sacrificar. Yo no le temo al coco ni al dragón, pero ¡ay, qué terror! Cuando huelo el jabón. Yo no le temo a los perros ni arañas, pero ¡ay, qué terror! Cuando estoy bajo el agua. ¡Drácula! ¡Qué risa! ¡Queridas! ¡Por favor! Con lo único que tiemblo es con el agua y el jabón. ¡Profecía! ¡Qué risa! ¡Marcianos! ¡No manches! Con lo único que tiemblo es con el agua y el jabón.
terror! Cuando vuelo el jabón, yo no le temo a los perros ni arañas, pero ¡ay, qué terror! Cuando estoy bajo el agua. ¡Yeah, yeah, le gusta la música. Quisiera aprender a tocar la batería, pero su mamá no lo iba a dejar, pues dice que haría mucho ruido en casa. Pato no se dio por vencido. ¿Quieres saber qué fue lo que pasó? Esta es la historia de mi amigo Percuboy. Él tiene un ritmo tremendo con su conga y su tambor. ¡Azúcar! Su mamá negaría por el ruido que haría. Chico percusión, no juega Wii tampoco Xbox, pero quiere la batería, sus congas y bongos. Thank you.
El barrio donde viven Pato y Patricia es un barrio muy bonito. Las calles tienen baches. En la esquina, la gente pone sus bolsas de basura y se forman unas lindas glorietas. Cuando llueve, la basura se va navegando calle abajo y nadie sabe a dónde va toda esa basura. Es un misterio. Los carros pasan a gran velocidad en sus estrechas calles. Desde muy temprano se escuchan unos bellos sonidos por la mañana, como pajaritos. Sonidos como el gas. Sonidos como se venden tacos de birria. Pero un día pasó algo inimaginable. En el barrio de Pato y Patricia se fue el agua. ¿Cómo? En la ciudad de Tepic es muy extraño que se vaya el agua, es muy raro. Pero un día en la casa de Nano, en la colonia Independencia de Tepic, se quedaron sin agua. ¿Y en tu casa falta el agua? ¿Por qué es importante cuidar el agua? Nano nos va a platicar algo. Oye, mi amigo, tengo algo que contarte. Esta mañana no había agua para bañarme. No me alcanzaba para una sopa prepararme. Ni la cola alcancé hoy a lavarme. ¿Qué? ¿La cola? Ah, es que no vengo peinado ahora. La cola de caballo. Ah. Yo no me explico cómo fue que sucedió. Si ayer mi casa parecía un manantial. La de mi carro, el perro, el gato y el corral. Regué las flores, puse ropa a remojar. Claro, tenías mucha agua ayer. Bien. Y ahora no sabes qué es lo que vas a hacer. Solo una cosa te quiero preguntar. Dime. ¿Qué estás haciendo para el agua ahorrar? ¿Ahorrar? Pues yo creo que la voy a meter al banco o algo. Consejo yo te voy a dar. Amigos, tengo algo que contarle. Esta mañana sí hubo agua para bañarme. Y muchas gracias por aconsejarme. Está seguro que esta vez la voy a cuidar sin desperdiciar. Sin desperdiciar. La voy a cuidar. En casa de Patricia, poco a poco, todo fue cambiando. Ella escuchaba que su papá y su mamá discutían. Su papá llegaba muy tarde. Los domingos ya no iban a comer pizza y nieve. Su mamá estaba muy callada. Un sábado en la mañana, cuando Patricia estaba en su cuarto, le llamaron sus papás. Estaban muy serios, sentados en la sala. Y fue entonces que le dieron la noticia. Pato vio a Patricia llorar en la puerta de su casa. Se acercó y Patricia le contó todo.
Gobierno de México.